contento porque, una, el conjunto folclórico está sacando adelante algo nuestro y también está proyectando a nuestros autores locales. Y ya tenemos grabado 10 temas, que es Don Celindo Caro, que tiene temas dedicados a nuestro pueblo. A lo mejor nadie conoce Malargüe, cuando uno nombra Malargüe, dónde queda, dónde está, que conozcan que aquí hay gente que le gusta escribir, le gusta la literatura, le gusta componer y conjunto que les encanta llevar a cabo todo esto y sacar adelante estas producciones de estos autores locales. En un momento dado pensé de que poder dejar un registro de las casas antiguas de Malargüe, del cascarón antiguo de Malargüe, era como por tenerla, como para poder a futuro mostrarla a mis nietos o uno ver las fotos y ver los recuerdos. Debo tener unas 100, 120 casas de que ya no existen en Malargüe. Y yo creo que eso fue más la inspiración o poder tener retratado la historia de Malargüe en foto. En esta exposición van a salir 30 fotografías, pero yo las tengo como el antes y el después, por lo tanto van a ser 60, porque la idea es que retratar o poner en exposición la casa que estaba, la antigua, y ver qué es lo que hay ahora. Hice una exposición hace mucho tiempo atrás, que es una foto como esta, que la pegamos en una cartulina. En este caso está la estación, que ya no existe. Hoy día en este lugar está construido el CEFAM de Malargüe. Hicimos una exposición y fue muy bonito porque lo hicimos en el verano, me acuerdo, en el mes de febrero, cuando Malargüe hacía su fiesta malargüina. Y venía mucha gente que venía a pasear, que eran vecinos de Malargüe, y se encontraban con su casa que ya no existe. Y eso fue bonito porque ellos comenzaban a conversar de que mi casa era así, era acá, la construyó mi papá. Generalmente, casi toda la historia de las casas de Malargüe fue una autoconstrucción. Los maestros eran los mismos papás o el mismo dueño de casa, que sí. Yo creo que cada pueblo, cada ciudad tiene su historia arquitectónica, porque uno si empieza a ver las fotos, las casas casi eran muchas casas iguales, entonces como que retrata lo que era típico de Malargüe. Obviamente una casa de madera, porque había harta madera en esos años, y retratar la parte arquitectónica de Malargüe, eso también motiva las formas de las casas. Eso se ha ido perdiendo. Hoy día todas las casas son iguales, hay una población, todas las casas, 30, 100 casas iguales. Y los subsidios son todas iguales, entonces se reemplaza, sigue siendo lo mismo. No se va a guardar lo que arquitectónicamente los fundadores iniciaron. Eso se va perdiendo. Y a lo mejor con esta fotografía se puede mantener, poder ver, en 20 años más, poder ver alguien vea esta fotografía, va a ver que Malargüe era otro.